Good evening, everyone. Good evening. Hello. Thank you. Hi, good Hello. evening. Hi. Hello, good evening. Good evening, teacher. Ok, vamos a empezar entonces. Good evening, Good everyone. evening, Miss. Hello, how are you? Hope you are doing good. Ok, guys, vamos, let's start. Ok, vamos a ver. Today is Monday, 24th, April 24th. Ok, entonces aquí mantenemos lo mismo, las reglas que les digo. Vamos a ver ahora. Sí, esta semana, this week, we are going to talk about section 3. Vamos a tratar de hablar o avanzar en la sección 3. Y vamos a ver la sección 3 aquí en la plataforma. Se llama You Can Miss It. No te lo puedes perder. Tenemos acá. Oops. Espero ya hayan avanzado un poquito, ¿verdad? Ya tengan un poco ya avanzado de la plataforma, los ejercicios. Entonces, vamos a ver. By the end of this class, you will learn vocabulary for stores in other places and discuss where you can get different things. En esta parte es más que todo vocabulario sobre las tiendas, dice, y lugares. Places and stores. Para discutir dónde puedes encontrar diferentes cosas. Por ejemplo, dónde puedes ir de compras, dónde puedes ir a leer un libro, por ejemplo, vamos a ver. Entonces, iniciamos con vocabulary. Vamos a poner un poquito de esto y vamos a tratar de poner atención, ¿ok? Problemas con el internet. You can buy a dictionary at a books. Hi everyone. In this class, we learn vocabulary for stores and other places and discuss where you get different things. Let's get started by listening and practicing. One. You can buy aspirin at a drugstore. Two. You can buy bread at a supermarket. Three. You can buy a dictionary at a bookstore. Four. You can buy gasoline at a gas station. Five. You can buy a sandwich at a restaurant. Six. You can buy stamps at a post office. Seven. You can buy a sweatshirt at a department store. Eight. You can buy traveler's checks at a bank. What I would like for you to do next is to. Okay, vamos a ver si repetimos las partes estas de You Can Miss It
Vamos a ver cuáles son. Estos son los lugares, dice places and things, los lugares y qué se puede encontrar en cada uno de esos places. Primero dice, where you can get these things. For example, en la parte izquierda del 1 al 8 están las palabritas, las cositas que nosotros necesitamos. No, en la parte derecha podemos observar las imágenes de los places donde vamos a encontrar cada una de estas cosas. Entonces, vamos a ver, eso lo estaba explicando en el video The Man. Entonces decía, where can I buy an aspirin? Podría decir B, que era en la drugstore. Ahora, necesito que ustedes repitan después de mí, drugstore. Please repeat. Drugstore. A ver, no les escucho a todos. Repeat after me. Drugstore. 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 Okay, excellent. What is a drugstore? ¿Qué es una drugstore? En español, en la farmacia. Es la farmacia. Farmacia. We can also say a pharmacy. En inglés se puede decir de ambas formas. Pueden decir a drugstore or a pharmacy. De ambas formas está correcta. Entonces, where can I get aspirin in a drugstore? Ahora, bread, number two. Bread, ¿dónde puedo conseguir el pan de esta? Where can I get bread? Bread. El pan. De esas que les estoy mostrando acá, ¿dónde puedo conseguir el pan? En el supermercado. De estas que están acá. Yes. Supermarket and restaurant. In the store. Pero como ustedes a conseguirlo es para que vayan a comerlo, ¿verdad? A sus casas. Entonces, where can I get? Supermarket. Restaurant, pero sería más que todo en el supermarket. How do you say supermarket? Repeat after me. Supermarket. Supermarket. Repitan. Supermarket. 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 Yes. Repeat again. Supermarket. Okay. Vamos a continuar. Number three, decía en el video, where can I get a dictionary? ¿Dónde puedo conseguir un diccionario? ¿En cuál? ¿En which one? ¿En cuál de esos lugares? In a bookstore. Where can I get a dictionary? In a bookstore. In a bookstore. Excellent. Repeat after me. Bookstore. Bookstore. Excellent. Okay. ¿Qué significa bookstore en español? Librería. Yes. Una librería. Excellent, guys. Ahora, vamos a la number four. Where can I get gasoline? In which one? Gas station. Excellent, guys. In a gas station. Okay, repeat after me. A gas station. Very good. A gas station. Yes. A gas station. A gas station. Excellent. Muy bien. A gas station. Bravo. Ahora, number five. Where can I get a sandwich? ¿Dónde puedo conseguir un sandwich? A restaurant. Yes. A restaurant. Very good. A sandwich. At a restaurant. Okay, vamos a repetir. Repeat after me. A restaurant. Very good, guys. Okay. Tenemos el number six. Stamps.
Do you know what are stamps? ¿Saben qué son las stamps? Sí, estampillas. Estampillas, very good, yes. Where can I get stamps? A ver si me pueden decir. In a post office. Yes, very good. In a post office. Ahí es donde puedo encontrar las estampillas. En la oficina. Post office. Okay, repeat. A post office. Vamos a la penúltima. A sweatshirt. ¿Qué significa sweatshirt? Un suéter. Where can I get a sweatshirt? In a department store. Yes. A department store. ¿Y cómo le decimos a eso en español acá? Department store. Tienda de. Un almacén. Almacén. Yes. Very good. A department store. Repeat after me. Department store. Department store. Department store. Yes. Department store. Department store. Department store. Very good. And the last one. Traveler's check. Estamos hablando de un traveler's check. Rank. Traveler's check. ¿Dónde podemos encontrar? Where can I find a traveler's check? I'm fine. Acá está la pista. Checks, dice. Checks. A bank. A bank. Yes. Very good. A bank. Muy bien. Excellent, guys. Okay, vamos a continuar entonces. Let's continue with the next part. The next part is a knowledge check. A ver, Nico, ¿por qué nunca me tira las imágenes? Vamos a ver acá. Entonces, aquí es un listening. Van a tener que escuchar, dice, a la familia de Anderson in a conversation to answer the questions. Entonces, no sé por qué no me tira el listening. Es un solo listening para responder todas las preguntas. Entonces, me dicen ustedes si ya completaron esta parte, ya van por esta parte. Sí. Yes. Yes. You already finished this part? Yep. Okay, I hope so. Espero que sí ya la hayan completado, porque para que ya vaya a la sección 3, espero que ustedes también hayan avanzado en la sección 3. Ok, muy bien. Vamos entonces al siguiente objective. Vamos a ver. By the end of this class, you will learn to sound natural when saying compound nouns. Ahora, vamos a ver un poquito sobre lo que son compound nouns. Pero antes de ver este videito, les quiero mostrar ya la presentación donde les pongo que es un compound noun. Pero primero, tenemos que definir qué es un noun primero. What is a noun? Para la mayoría de todos ustedes, podemos decir que un noun es el que puede nombrar. Un noun es un sustantivo en español, sustantivo, ¿verdad? Entonces, un noun puede ser a place, a person, or a thing. Puede nombrar un lugar, una cosa o una persona. Por ejemplo, vemos aquí a quienes pueden nombrar. A person, un nombre, una mujer, un profesor, John, los nombres propios que son John y Mary. Entonces, person son men, women, teacher, John, Mary. ¿Cuáles son los lugares? Home, office, town, countryside, America. Countryside. Todos estos America. Son lugares. Voy a poner también aquí, por ejemplo, el lugar El Salvador. San Salvador. Puedo poner también. Está refiriendo a un lugar. Entonces, ahora tenemos thing, table, car, banana, money, music, love, dog, and monkey. Entonces, ¿qué es un noun?
es una palabrita que nombra a una persona, a un lugar o a una cosa. Entonces, sabiendo esto, nos vamos a la siguiente. ¿Me pueden apagar el micrófono ahí, por favor? Se escucha interferencia. Please. Thank you. Ok, vamos a continuar. Entonces, decimos de esta forma. ¿Qué son los compound nouns? Dice, a compound noun is a noun. Siempre es un noun. Dice que está hecho de dos o más palabras. Two or more words. A compound noun is usually un nombre compuesto, porque eso significa en español, es un nombre compuesto. Compuesto quiere decir que tiene dos o más palabras. Entonces, usualmente un compound noun está formado con un noun más noun. O sea, dos nouns. Dos palabritas que son nouns. Pero también existen otras combinaciones que aquí dice, por ejemplo, es un adjective con un noun. Y vamos a ver, dice que también hay otras combinaciones, más adelante las vamos a hacer, pero la más común es el noun más noun. Y podemos observar acá el ejemplo, tooth más brush. Estas dos palabritas que solitas significan unas cosas totalmente diferentes, juntas hacen otra y significa otra cosa. ¿Yes? Entonces tenemos acá tooth. Solamente tooth significa diente. Y brush sola. Brush es una, ¿cómo le dicen a esta? Es una brocha. Brocha. Es una brocha. Thank you. Yes. Entonces, cuando hacemos la combinación de estas dos palabras, unimos tooth y unimos brush. Haz una palabra completamente diferente. A different word. Y quedaría de la siguiente manera. Toothbrush. ¿Y qué significa en español ese? Toothbrush es un... cepillo de dientes. Cepillo de dientes. Yes. Very good. Entonces, este es un noun porque nombra el qué. La muela. La muela. Y este es una brocha. Es un objeto, ¿yes? Nombra el objeto, brush. Y este nombra la parte del cuerpo, tooth, que es el diente. Y juntas ya significan otra cosa. ¿Ok? Vamos a continuar. Ahora, la fórmula más usual que les dije, que les acabo de mencionar, es combinando los dos nouns. O sea, cuando las dos palabritas para hacer el compound noun son dos nouns. Y podemos explicar acá otro ejemplo, headache, que en español es dolor de cabeza. Head, la parte del, es la cabeza y es, y ache, que es el dolor. Entonces, ahí tenemos dos nouns, head y ache, y juntos hacen otra palabra que significa headache. ¿Yes? Tenemos sun, de el sol, y tenemos flower de la flor. Juntas se unen para formar otra palabra que tiene otro significado. En este caso significa sunflower, ¿qué es? What is a sunflower? It is a... Es una flower, ¿verdad? No. Girasol. Girasol, very good. Yes, sunflower, acuérdense. Sunflower, si es del sol y es una flor, es una girasol. ¿Yes? Entonces, unimos dos nouns, sun y flower. En el otro caso que les dije yo que puede ser posible, es un adjetivo con un noun. Y tenemos el ejemplo ahí aquí. Ya no es noun con noun, sino que es full moon. Full moon. Y tenemos greenhouse. Entonces, acá más adelante les voy a explicar cuáles son las otras combinaciones que se pueden hacer. Acuérdense que un adjetivo describe a algo o a alguien. Se encarga de describir su parte física. ¿Yes? Entonces, full es el adjetivo. Green es el adjetivo. Y el noun aquí es moon. Este significa lleno. Y este significa solito, green es verde. Ya uniéndolos, forman otra palabra, full moon en greenhouse.
Vamos a ver con la next. Ahora, como les venía diciendo, también existen otras combinaciones que se pueden hacer con las prepositions, por ejemplo, commander in chief, que es comandante en jefe, que son los verbos también, washing machine, adjectives, and blueberry. Entonces, algunos de ellos se escriben juntos. Vamos a ver esta parte de que ustedes, como han podido observar, hay unos que se escriben de corrido. Unos compound nouns que se escriben todos de corrido, hay otros que pueden observar que se escriben separados, y hay otros que pueden decir, ¿y este por qué lleva estas rayitas acá? Entonces dice acá que algunos de ellos, como les decía, se pueden escribir juntos, otros separados por un guión, que ese en inglés es un hyphen, hyphen, y otros con un espacio entre ambos componentes. Aquí están los tres ejemplos. El que está separado por un hyphen, aquí es por dos hyphen, que dice Commander in Chief. El que está separado, dice el que hay, no, el que tiene un espacio entre ambos componentes, que es la washing machine. Está separada. Yes. Y la que va unida, o sea, está junta, blueberry. Entonces podemos encontrar de esos tres, de los compound nouns, y vamos a ver acá. Este es otro ejemplo. La mayoría de estos son ejemplos de noun con noun, o sea, sustantivo con sustantivo. Podemos observar que la primera dice foot. Totalmente diferente, ¿verdad? Foot solo significa pie. Más ball, que ball solo significa pelota. Y unidas hacen una compound noun que tiene un significado diferente y sería football. Tenemos cup y cake. Cupcake. Jelly and fish, jellyfish. Pan and cake, pancake. Vamos a ver la siguiente. Esta ya se la dije. Rain and bow, rainbow. Honey and comb, honeycomb. Basket and ball, basketball. Entonces, pueden observar que todos estos que ustedes han visto, hay algunos que se pueden escribir de corrido. Otros se escriben con un hyphen. Hyphen es el guioncito. Y que tienen un espacio. De esa forma se pueden formar. La redundancia. Aquí les decía. Los que son abiertos o con espacios. Tennis shoe. Tennis shoe. Tiene un espacio en medio. Por eso son abiertos. Dice espacio que los divide. Tennis shoe, hyphenated, que es la rayita. Six pack, solitas, cada una significa diferente, ya cuando están unidas, yes. Los que son close or solid, que no tienen espacio, ni un guioncito entre las palabras. Por ejemplo, bathroom. Bedroom va seguidito, va unidito todo, ¿ok? Vamos a ver, estos son otros ejemplos. Ahora sí podemos ver el video de acá. Vamos a poner un poquito de atención. Hi everyone. This class you'll learn to sound naturally when expressing compound nouns. Let's get started by listening and practicing. Compound nouns. Notice the stress in these compound nouns. Post office. Gas station. Restroom. Coffee shop. Drugstore. Supermarket. Bookstore. Department store. I would like to start off by explaining what compound nouns are. A noun equals a person, a place, or a thing. So basically anything that you can see around you is a noun. Compound nouns are a combination between two words that make up a new noun. For example, the compound noun
gas station. Gas, the word by itself, is a noun. Station is a noun. Together, they make up a different noun. Now that we understand what compound nouns are, I would like to dig into stressing these compound nouns. Stressing words in English is a big topic. However, in this class, we're going to make it short and simple and stick to compound nouns only. So, the simple rule that we can follow is, whenever we have a compound noun, we usually stress the first word or the first noun. This means that we're going to say the first word louder than the rest. Okay, acá él está hablando sobre el stress words. ¿Qué significan las stress words? La acentuación de las palabras. Usualmente en los compound nouns dice él que el primero siempre es el que se dice con más, con más acentuación. Por ejemplo, post office. Digo, gas station. Se siente ahí la diferencia, ¿verdad?, del tono de la voz. Post office, la acentuación que se le da a las palabras. Entonces, vamos a seguir. Dice de que la palabra se dice más fuerte que la segunda, cuando son los compound nouns. Let me read these compound nouns again. I would like for you to practice with me as well. Post office, gas station, restroom, coffee shop, drugstore, supermarket, bookstore, department store. Now it's your turn to practice. What I would like for you to do next is to practice this compact nouns and record yourself on the website bookblue.com. Okay. Vamos a ver entonces. Estamos hablando más que todo sobre las stress. El stress es la acentuación que llevan los compound nouns. Usualmente siempre va en la primera parte. Y vamos a ver qué decía él. ¿Dónde está? Acá. Acá está. Entonces teníamos, dice, él hacía la acentuación siempre en la primera palabra, que decía post office. Del siguiente, gas station, restroom, coffee shop, drugstore, supermarket. Siempre se siente que ustedes están haciendo más la mayor acentuación en la primera palabra, en el primer compound, en el primer, la primera parte del compound noun. O sea, es decir, el primero. Department store. Ahora, vamos a ver acá. Estos son ejemplos, pero vamos a ver acá. Son las otras formas que se pueden combinar. Pero necesito ahora hacerlos. Les voy a mandar a los breakout rooms, pero primero les voy a explicar el trabajo que van a hacer. Todos estos, la primera parte y la segunda, están desordenados. Todos ellos son compound nouns. Son nombres compuestos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Lo van a hacer uno solo. Es decir, van a hallar su mitad. Aquí están desordenados del 1 al 8. Ya sea que este sea el inicio o sea el final del compound. O este sea el inicio o el final del compound. Ustedes lo que tienen que hacer es buscar la parte de ese compound para formar uno solo. O sea, ¿me entienden? ¿Me doy a entender? A ver. Yes, teacher. Yes. Yes. Okay. Entonces, yes. Eso es lo que van a hacer ustedes. Vamos a ir a los breakout rooms en grupos de 5, creo. Sí, solo son 23. Van a tener que hacer, si le pueden tomar ahí una fotico. The picture. Yes. Para que ustedes los vayan formando en grupos y vayan formando los compound nouns. Aquí están. Están desordenados. Ustedes lo van a tener que ordenar. Ok, vamos a hacer los breakout rooms.
A ver con los demás, ¿qué dicen? Lección. Solo el examen final me falta. Ah, ok, solo el examen final, empezar la sección 5. Entonces van bien avanzados. Ok, eso era lo que quería saber. Vamos a ver los demás, ¿qué dicen de los 22 que están presentes? Yo empezaría esta, la 3. Por la 3. Ok, ¿quién más? A comenzar voy el examen intermedio. Ah, ok, el intermedio. A empezar la 3, sí, ya deberían de ir avanzando un poco. Sí, nosotros ahorita estamos en la sección 3, ya solo nos faltan 2 semanas más. Ok, en la 3, aprovechando que estamos aquí la mayoría, como al inicio de la clase siempre les doy esta información, pero como nunca están presentes todos, lo voy a dar hoy al final. Como les había contado a los que estaban anteriormente, tenemos que en la semana 3, perdón, estamos en la semana 2, en la semana, ya cuando empecemos la semana 3, es decir, la otra semana es, ya es mayo. Entonces, tenemos mayo acá. El primero de mayo cae el lunes. Entonces, ese día es asueto nacional, ¿ok? Es el día del trabajo. Por lo tanto, no habrá clases, solo ese día. Vamos a retomar la clase el martes 2, ¿ok? De ahí del martes 2, vamos a hacer corridita hasta el viernes. Pero van a preguntarse ustedes, ¿por qué hasta el viernes y hasta el jueves? Porque, como tenemos que cumplir las clases que son 4 y como lunes no hubo, vamos a retomar el viernes 5, ¿ok? Luego, la siguiente semana, que es la del Día de la Madre, la semana del Día de las Madres, el 10 es miércoles, también es asueto nacional, ¿ok? Ese es otro día que vamos a tener, no vamos a tener clases. Es decir, vamos a retomar de nuevo entonces el viernes. Es decir, que la semana, las primeras 2 semanas de mayo, que es del 1 al 5 y del 8 al 12, vamos a estar en clases ambos viernes. Porque como hay asueto el 1 y el 10, por eso es que vamos a retomar las 5 y 12. Entonces, el 1 no clases, pero sí el viernes. Luego, 8 de nuevo, que es lunes, y 9 sí vamos a tener. Luego, el 10, que es el Día de las Madres, no habrá clases, pero jueves y viernes sí habrá clases. ¿Yes? Eso era lo que les quería mencionar a todos, porque como la mayoría, siempre doy esta información al inicio de la clase, y no se han conectado todos. Entonces ahora se las doy para que estén conscientes de esos 2 días que no habrá clase. ¿Yes? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Questions? ¿Las clases las acabamos el 17 o cuándo? ¿La finalización? Sí. La finalización sería el 18, creo que es viernes. Permítanme revisar acá. El jueves, sí. Jueves 18. Ah. Jueves 18, como acuérdense que es de lunes a jueves. Sería acá. 15, 16, 17, 18. Porque esa semana sí no hay asueto, ¿verdad? Corriditas. Empezamos desde el lunes hasta el jueves. Y cerrando el jueves 18. Sería ya con el final exam. La semana 4 todo les estaría explicando todos los temas de las 5 y haríamos el repaso del final exam. Para los que ya lo hicieron, pues mucho que mejor, pero vamos a hacer un feedback de ese examen final. ¿Ok? Do you have any questions? ¿Tienen más preguntas? No question, teacher. No right now. La solución está en una palabra. No questions at all? No question, teacher.
No question, teacher. No question, teacher. Okay, queda claro, ¿verdad? De la, yes. A partir del otro mes, 1 y 10, no clases. No classes. Only for the first and the 10th. ¿Ok? Hey, teacher. Entonces, ok, guys. Entonces, see you tomorrow. Have a good night. Nos vemos mañana, ¿ok? Thank you. Okay. Good night. And good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Bye. Good night. Bye.